colaborador el diputado señor Venegas. Ah, perdón, no está. Diputado señor Espinosa. Ahora sí. Muchas gracias, estimado presidente. Un gusto saludarlo a todos los colegas parlamentarios. Sin lugar a dudas, este es un proyecto de ley, mejor dicho, un informe de la investigación respecto a un proyecto de ley que fue, o un decreto supremo que fue creado el año 1974, ¿cierto?, en plena dictadura militar. Y justamente uno de sus actores tiene una enorme relevancia en la región que yo, de la que formo parte, que es la décima región de Los Lagos. Me refiero a Julio Ponce Leroux. Julio Ponce Leroux comenzó, sin lugar a dudas, a cimentar lo que fueron una serie de abusos que lo llevaron posteriormente, como todos sabemos y la historia así lo determina, a lo que fue la enajenación de los bienes de la ex Hacienda Rupanco, en donde afectó directamente a más de 800 pequeños agricultores de nuestra región. Y comenzó allí, en nuestra región de Los Lagos, a cimentar la riqueza que hoy día ostenta. Porque hoy día es propietario, abusando incluso de las leyes actuales del país. Es propietario de más de 10.000 hectáreas de terreno entre las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. En particular en las comunas de Puerto Octay, Puyehue y Río Bueno. 10.000 hectáreas respecto a lo cual hace y deshace, incluso, repito, transgrediendo las leyes actuales. ¿Por qué hago esta introducción? Porque justamente, ¿no es cierto?, este mismo señor Ponce Leroux, a quien yo he denunciado muchas veces, ¿no es cierto?, en esta Cámara de Diputados, desde que tuve el honor de venir a representar a la gente de nuestra región acá, fue quien el año 1974, como director de la Corporación Nacional de Forestal, instauró este decreto de ley número 701, que favorecieron, como lo dice el informe, escenarios de colusión. Lamento profundamente las palabras vertidas en esta sala, una vez más, por el diputado de la UDI, el señor Urrutia. Las lamento porque él pretende, con su ya típico lenguaje que utiliza acá para defender la figura de su ex general Pinochet, pretende en esta sala desvirtuar un informe que ha sido fruto de un trabajo de largos meses. Un informe que además entrega verdades de lo que verdaderamente ha ocurrido con este modelo que se generó en la dictadura y que lamentablemente se perpetuó después de que se recuperó la democracia con las prorrogaciones a la ley misma. Lo que no dice el señor Urrutia en esta sala, lo que omite el señor Urrutia en esta sala por su intermedio, presidente, es que no es culpa de los que llegan a una comisión investigadora la ausencia de los demás. Ha sido ya una característica que muchas veces la oposición, o quien sea, muchas veces utiliza la comisión investigadora cuando el tema que se va a investigar está en el tapete público, cuando aparecen, ¿no es cierto?, los 30 segundos de la cuña para la televisión. Pero posteriormente no se va a la comisión. Y en este caso puntual, no es culpa de los parlamentarios que asistieron a la comisión investigadora sobre esta materia que la derecha, que la oposición, que la UDI en particular no haya participado. Es responsabilidad de su bancada a quienes determinaron, ¿no es cierto?, que lo represente en esta instancia. Señor presidente, en estos breves segundos para terminar mi intervención, solo señalar que entre las conclusiones que señala, ¿no es cierto?, este informe, la Comisión sostiene que en los últimos años y con mayor frecuencia los consumidores han sido víctimas de colusión, y eso es parte, obviamente, no solamente en el tema forestal, lo hemos visto con los remedios, en el ámbito de la farmacia, donde aquí incluso en la misma Comisión del Frente tenemos parlamentarios que son familiares directos de los dueños de la farmacia, que se han coludido para estafar a los adultos mayores con el precio de los remedios, pues, presidente, con algo tan básico como es la salud de la población. O sea, ¿qué acto más inhumano que coludirse para ponerle precios a los remedios exacerbados para que la población no pueda, en definitiva, tener acceso a ellos, o tenga que tener, porque es la única camino que tiene, pero endeudándose? Aquí los autores señalan, ¿no es cierto?, que ha habido colusión hasta con el confort, presidente. Se me olvidaba. O sea, la gente sufre efecto hasta para ir al baño, como se dice en buen chileno. Porque están coludidos los dueños de quienes, ¿no es cierto?, en definitiva, y que tienen una estrecha vinculación, obviamente, con el mundo forestal. O sea, en este país, disculpe la expresión que voy a decir, se cagan a la gente por todos lados, presidente.
Lo hacen las empresas, se coluden con los parlamentarios. Parlamentarios acá, se ha ido comprobando en las investigaciones judiciales, presidente, que hay parlamentarios que actúan en función de las indicaciones que le mandaban los empresarios en el tema de la ley de pesca. O sea, por todos lados vemos que a los chilenos de una u otra manera se les afecta, y aquí se supone que estamos los 120 representantes de los ciudadanos, no de los empresarios. Entonces, estas conclusiones señalan, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que aquí hay importantes grupos económicos, que hay una alta concentración e integración vertical y horizontal de las empresas que han permitido en Chile el florecimiento de estos verdaderos tipos de carteles. Y aquí han habido grandes empresarios, o sea, las cifras son decidoras, presidente. Han habido más de 868 sociedades que han sido beneficiadas, solamente en los últimos 10 años, con este tipo de colusiones que se generan, obviamente, en el tema forestal. Las bonificaciones a los propietarios forestales han sido escandalosas para la CMPC, para el Grupo Mate, para AUCO, para los Angelini, para los mismos dueños de Chile, presidente. Si estos mismos dueños de Chile tienen sus tentáculos en todas partes. Los tentáculos los tienen en las forestales, los tienen en las pesqueras, los tienen en las farmacias, los tienen en todo ámbito. Hoy día ya entrando incluso, presidente, hasta los clubes de fútbol. Hoy día hasta estos grandes empresarios tienen tanta plata que se están comprando las sociedades para dirigir los destinos del fútbol chileno. O sea, en este país, lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, y lo que devela este informe es algo tan decidor como lo que develó algún informe de la Comisión Investigadora del pasado, que determinaron cómo en la dictadura estos mismos señores, los mismos dueños de Chile, se hicieron de los recursos de todos los chilenos de manera escandalosa. Ellos mismos se apropiaron a precios de huevo de empresas del Estado. Y eso también lo develó una comisión investigadora, la misma comisión investigadora que en esta sala el diputado de la UDI, señor UTI, quise decir porque están en la UTI, pero quiero decir la UDI, señor Urrutia, ha señalado. Entonces, señor presidente, este decreto supremo, como aquí lo devela este informe, favoreció un escenario de concentración de la industria forestal. Se señala en este informe que el subsidio estatal se encuentra obsoleto y generó una serie de externalidades negativas. Por un lado, estos subsidios permitieron la alta concentración con una fuerte integración vertical y horizontal, como ocurrió con la CMPC y Arauco, lo que confirió, por cierto, un poder de mercado para asignar cuotas y fijar precios. Eso es colusión. Es la colusión que viven los chilenos, como lo he dicho en esta intervención, en todo ámbito. Chile está convirtiéndose en un país en donde las colusiones, por eso es necesario que las colusiones de este país tengan penas de cárcel de una vez por todas. Las colusiones deben ser penalizadas en Chile, presidente, no con meras multas, porque en este país el que transgrede los derechos laborales y es sorprendido prefiere pagar multa y no mejorar su conducta. Este es el país de las multas. El mejor ejemplo de ello es la empresa de la octava región, que en el ámbito de la ley de pesca fue sorprendida. Fue sorprendida, presidente, qué bueno que el país lo sepa, fue sorprendida con 7.000 toneladas de harina de pescado ilegal y recibió una sanción de 13 millones de pesos. Un pescador artesanal, hoy día, todavía, ya lo hemos mejorado en esta administración, pero hoy día, todavía al día de hoy, cuando estamos a 1 de septiembre, un pescador artesanal que es sorprendido con 10 kilos de almeja, como lo dijo el subsecretario de Pesca, Raúl Zunico, en la comisión, tiene multas de 1 millón a 13 millones de pesos. Hoy día, eso se va a subsanar. Pero ese tipo de justicia ocurre en Chile hoy, todavía. Por lo tanto, estos empresarios se han hecho millonarios. Se han hecho millonarios, me queda un minuto. Se han hecho millonarios, ¿no es cierto?, con este tipo de colusiones, que en el ámbito forestal también son escandalosas, pero con la diferencia siguiente, que en el ámbito forestal juegan a favor o tienen a favor el subsidio que el propio Estado les aporta para que hagan su colusión a través de este decreto supremo 701. Entonces, por lo tanto, solicitamos valorar en definitiva el trabajo que hizo esta comisión investigadora con las propuestas que por todos nosotros son conocidas. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado señor Pepe.